es Sergio Jaramillo. Yo soy ingeniero y trabajé en ventas y en construcción de casas en Colombia. En este momento llevo casi 11 años de Realtor. Nosotros vendemos de Tampa, Orlando, hacia el sur, hacia abajo de la Florida. Nuestra empresa tiene oficinas en Fort Myers, en Hialeah, en Fort Lauderdale, en Tampa, en Orlando. Nosotros somos especialistas, somos Realtor especialistas en ventas de casas, apartamentos y lotes para los hispanos. Trabajamos especialmente para los hispanos, nos hemos especializado en ese ramo. Por eso le hemos vendido a argentinos, a colombianos, a ecuatorianos, a peruanos, a brasileños, a venezolanos, a panameños, a centroamericanos, a mexicanos, a Puerto Rico, a cubanos, a haitianos, a españoles, a italianos. Tenemos vasta experiencia en venta de casas de la Florida, de Tampa, Orlando hacia abajo, hacia el norte de la Florida. Si usted quiere comprar casa, este es el mejor momento para comprar casa. ¿Por qué? Porque los precios están muy baratos a pesar de que han subido, pero todavía no han llegado al límite máximo. ¿Por qué? Porque el interés es muy bajito, es el interés más bajito en 100 años. Usted por cada 10 mil dólares de préstamo paga 60 centavos diarios, no paga nada. Un préstamo de 150 le queda a usted un borde de 600, 700, más tarde, más seguro, le quedan 800, 900. O sea, usted en este momento tiene, compra una casa y queda pagando casi que una renta en este momento, pero dentro de 30 años, con esos 700 no compra un litro de leche. Por eso la ventaja, que la cuota es fija durante 30 años, nunca le va a cambiar. En cambio, el arrendamiento todos los días va a subir, como la leche, como la energía, como la luz, como el teléfono, como todo. Todo va a subir en esta momento. Pero su mortgage se va a quedar fijo durante 30 años, nunca le va a cambiar. Le puede cambiar los tasas y los seguros, pero el mortgage nunca va a cambiar, va a ser siempre el mismo. ¿Por qué otra ventaja? Porque Obama está ayudando a la gente a comprar casa. Obama le está ayudando con solo un 3% usted puede comprar una casa. Y fuera de eso, si usted no tiene el 3%, le financia el 3%. O sea que teóricamente se puede comprar con cero. Eso es mentira porque realmente nunca es cero. Pero teóricamente, o sea, en este momento la forma de comprar una casa. Casi que usted con lo que paga de arrendamiento compra una casa de 150, 180 mil dólares. Porque es otra ventaja porque los tasas están bajitos y los seguros están un poquito caros, pero bueno. De manera que este es el mejor momento, haga un esfuerzo, mejore su crédito, lo tiene muy bajito, nosotros le ayudamos a mejorar el crédito. O sea, ¿qué necesita para calificar? Necesita vivir 2 años en la Florida, o si fuera la Florida, tener un down payment del 20%. Necesita tener 2 años de trabajo, necesita haber declarado 2 años de tasas de importar, necesita ser ciudadano residente, necesita tener un score de más de 630. Y necesita ganas para hacer los papeles y pararse de ver televisión y irse a conseguir los papeles que se necesita. Es lo único que necesita para comprar su casa. Anímese, hoy o nunca, los hispanos necesitamos casa. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Por eso hay que comprar su casa, algún esfuerzo. Mucha gente en Estados Unidos ha comprado, millones de personas en Estados Unidos han comprado la casa, porque usted no puede. Ah, que no tengo plata, ah, que no tengo crédito, ah, que yo no tengo. Cada cuatro años usted le paga una casa a alguien rentando. Cada 4 años usted está pagando una casa. Usted tiene 10 años y ha pagado 3 casas. O sea que anímese, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, 239-440-4104. Muchas gracias.
comprar casa es muy fácil. Aprovechemos los 3 últimos meses de Obama para que está regalando las casas, que está ayudando a comprar casa, que está poniendo muy poquitas trabas. Aprovechemos esta época, que no sabemos qué va a pasar con Trump. El pato Trump nos va a sacar a los hispanos, de manera que vamos a hacer un esfuerzo y compremos casa. Si usted quiere comprar casa en Miami, en Fort Lauderdale, en Tampa, en Orlando, en el Sahuel de la Florida, en Fort Myers, llámeme. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. ¿Qué necesita para comprar casa? Se lo he repetido y se lo vuelvo y se lo repito. No necesito ganas, no más ganas. Si tiene un crédito bajito, lo puede sumar. Si no tiene dinero, hasta el banco le puede ayudar para la cuota inicial. Si, ¿qué tiene que haber? Declarado tasas 2 años. Eso sí tiene que haberlo hecho. Eso es obligatorio, ¿sabes? Eso tiene que estar 2 años en Estados Unidos y haber declarado tasas. ¿Qué tiene que hacer? Haberse ganado, haber declarado tasas más de 15.000, $17.000 mensuales, más del año. Ahora, si usted no tiene muy bajitos ingresos, usted puede unirse con el papá, con la mamá, con el perro, con el gato, con el que sea. No importa si es familiar o no es familiar suyo, con un amigo, con la novia, con el que sea, y subir los ingresos. Entonces, entre 2 o 3 personas pueden comprar una casa. Sale mucho mejor, más fácil, más barato. ¿Cuál es la casa que nosotros vendemos? Una casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Es una casa muy nueva, que tiene 5 o 7 años. Son casas que pagan entre tasa y seguro 220, 230. Que le queda un morgue aproximadamente de 800, 900 a 1100, más o menos. Todos estos valores son aproximados y son valores del día de hoy, 23 de junio del 2016. O sea, porque después me llaman dentro de 30 años, oye, que usted dijo que valía tanto y en este momento vale 4 veces. O sea, con el tiempo todo vale más. Estos son valores aproximados. Pueden ser hoy, puede que mañana valgan más, o no sé, es como la gasolina. ¿Cuánto vale la gasolina dentro de mañana? No sabemos. ¿Cuánto vale la gasolina dentro de un mes? No sabemos. ¿Cuánto vale la gasolina dentro de 20 años? No sabemos. Nadie sabe. O sea, todos los precios cambian. En este momento no existe nada fijo. Todo cambia. Ahora, las casas están cambiando, pero hacia arriba. O sea, las casas están subiendo. Las casas ya han 5 o 6 años subiendo. Todavía no han subido a su valor máximo. El valor máximo es cuando salga más barato hacer una casa. Cuando esa casa se haga más barato que la casa vieja, hasta ahí llega, porque no es comprar una casa vieja. Si un carro viejo vale 10 mil, 12 mil dólares y un carro nuevo vale 11 mil, yo compro un carro nuevo. Olvídese. Así mismo le está pasando a las casas. Las casas van a llegar al máximo cuando empiecen a hacer casas nuevas al mismo precio o más barato que las casas viejas. Hasta ahí llega una casa vieja. ¿Por qué están subiendo? Porque todavía las casas nuevas no han llegado, o sea, las casas viejas todavía no están más baratas que las casas nuevas, pero va a llegar un momento porque las casas viejas van para arriba impresionantemente. Si tiene dudas, si quiere comprar, si quiere que le consigamos el préstamo, nosotros le podemos conseguir el préstamo con Wells Fargo, que es la compañía más grande de préstamos de los Estados Unidos. Wells Fargo tiene el departamento de préstamos más grande de los Estados Unidos. Es 10 veces más grande que el Banco de América. De manera que llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, 239-440-4104. Muchas gracias. Cerrada, aquí tenemos casas de más de 200 mil dólares, casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Esta unidad tiene piscina, tiene juego de niños, tiene sabueduto, tiene cancha de tenis, cancha de básquet, tiene varias canchas, tiene sala de reuniones, tiene cojados, trae todo eso.
tiene gimnasio con de aparatos, usted va a hacer ejercicio. Llámenos, tenemos casas nuevas también para construir del 2016, casas muy buenas que la podemos conseguir. Estas casas son casas muy bonitas, son nuevas para estrenar con garantía total, tiene garantía de todo lo electrodoméstico, del aire acondicionado, del calentador del agua, de la cocina, de la nevera, todo tiene garantía por un año. Casas muy bonitas, muy nuevas, con 3 cuartos, 2 baños, están en $197,000. Si usted quiere comprar casa en la Florida, si usted es extranjero, le podemos conseguir casa con un 30% de down payment. O sea, cualquier extranjero, cualquier persona que viva fuera de la Florida, puede comprar una casa en la Florida con un 30% de down payment, consiguiendo el préstamo con un banco, con un prestamista privado. Ustedes pueden conseguir un préstamo muy fácil. Aprovechemos estos 4 meses y Obama está ayudando a comprar casa. Obama está ayudándole a todos los hispanos y a la gente de raza negra a comprar casa, porque durante muchos años los bancos han discriminado a los hispanos y a los morenos, los han discriminado y los han prestado. O sea, el préstamo ha sido discriminatorio, entonces Obama les hizo el reclamo y ya están prestando. Los bancos grandes de Estados Unidos de préstamo están buscando hispanos y gente de color para prestarle dinero para comprar su primera casa. Aprovechemos este momento de efervescencia y calor y tratemos de conseguir, el que no tiene casa, trate de conseguir casa en estos 4 o 5 meses. Antes de que Trump eche a todos los hispanos, por eso tenemos que comprar la casa. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104 o a mi FAS, 239-204-4987. También tenemos un teléfono libre para llamar de cualquier parte con una extensión. La van a ver abajo el teléfono. O sea, tienen todos los medios de comunicación. También tenemos en WhatsApp. También puede mandarme mensajes de humo si quiere. O sea, hay como 30 medios para comunicarse con nosotros, para que nosotros le expliquemos cómo comprar una casa en la Florida, para que nosotros le ayudemos a que en el 2016 usted tenga su casa propia. Para comprar una casa a un hispano, lo único que necesita es ganas, no necesita nada más. Todo lo demás se lo conseguimos nosotros con la ayuda suya. Muchas gracias. Estamos para servirle. Trabajamos y somos especialistas en el mercado hispano. Saludos a todos los hispanos de Estados Unidos. Chao. Casa de venta. Esta casa está en unidad cerrada. Tiene piscina, tiene sauna, tiene turco. Unidad cerrada. Tiene un canal en la parte de atrás. Esta es la pieza principal. Una vista al canal y con una salida a la nave. Y este es el baño principal, de la pieza principal. Este es el baño principal de la pieza principal. Tiene bañera, tiene baño aparte. Y tiene closet gigantesco para la ropa. Los hijos. Esta es la sala comedor.
La cocina con todos los electrodomésticos. Este es una oficina, una piecita que es como una especie de oficina, con su closet, con todas sus lámparas, con el detector de humo y de fuego, con toda la iluminación, en unidad cerrada. Este es el segundo baño. Y esta es la segunda pieza, con su closet. Y este es la lavadora y secadora. Y este es el garaje para los carros. Esta casa tiene dos cuartos, un cuarto pequeño, o sea, tres cuartos y dos baños. Esta es una unidad muy bonita, está en una calle muy bonita. Esta es la entrada de la casa. Este es el barrio. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Este es el barrio, tiene jacuzzi, tiene sauna, tiene turco, tiene de todo. Estos son los vecinos. Y esta es la parte de atrás de la casa. Llámenos, con mucho gusto lo atenderemos. Muchas gracias. Casas nuevas de venta. Estas casas apenas están construyendo. Son casas nuevas de venta. Llamada Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estrenar.
tenemos casas nuevas para la venta. Si usted quiere comprar una casa nueva en una unidad cerrada, con sauna, con turbo, con gimnasio, con sala de reuniones, con el lujado, con cancha de tenis, con todo lo que usted quiera, con su piscina, para su familia, para sus hijos, en una unidad cerrada bien bonita, bien organizada, bien tranquila, con bajos costos de administración, ¿no? O con un costo bien bajito de asociación, llámenos, y nosotros le conseguimos esa casa, con parqueo para dos carros, para cuatro carros, dos adentro y dos afuera. Ese es el problema de las unidades en este momento, que no tienen parqueo. Por eso las casas nuevas están haciendo para parqueo para cuatro carros, dos adentro y dos afuera. Las unidades viejas tienen parqueo para uno o dos carros máximo. Entonces, si ustedes son tres personas, no pueden vivir en esas casas. Llámese, este es el club house. Llámese Sergio Jaramillo, está la piscina, el sauna, el turco, todo. Llámese Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias por ver el video y denle me gusta y afíliese a mi canal. Muchas gracias. Chao.